Lo digo alto y claro, es un placer, un auténtico placer presentarles a mi primera invitada, porque además de ser una empresaria y escritora argentina, experta en tecnologías de la información, es dueña de una de las sonrisas más cálidas de la televisión. Yo siempre lo digo, el marido me va a matar, es ruso. Desde 2013 aparece regularmente en CNN en español y es autora del libro Claves del Marketing Digital. Silvina Boschini, o Miss Internet, como la conocen en medio mundo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Afortunada y feliz de estar aquí contigo, Camilo. Qué privilegio. Por fin coincidimos, porque hay que decir que cuando yo estaba en Atlanta, semana tras semana, Silvina llevaba en el programa que yo conducía una columna de tecnología donde yo hacía las preguntas más imbéciles y ella daba las respuestas más inteligentes. No es verdad, pero sí estábamos de manera remota. Yo he visto que yo en tecnología, por cierto, lo de Miss Internet, ¿quién te lo inventó? ¿Quién te lo ¿De dónde salió? Cuento largo, es una nota que hicieron en la revista Fortune sobre mujeres en tecnología, que como sabes hay muy poquititas, entonces me llamaron la señorita o la señora Internet, así que ahí quedó Miss Internet para todo el mundo. Habría que cambiarlo porque ya eres una señora casada. Claro, eso pasó después. Ahora debe ser señora Internet. Y lo que me llama la atención es que una mujer con tanto charming, como la están viendo, tuvo que acudir a Match.com, una de las redes sociales esas de ligue, para casarse. ¿Qué pasó? Bueno, que el amor es un juego de números, Camilo. Si amplías la base de datos, tienes más chances de encontrar a una persona que coincida con las expectativas que uno tiene. Yo me casé grande, entonces ya sabía lo que quería, sabía lo que no quería y obviamente las limitaciones que tiene el buscar a gente en un lugar geográfico determinado son muchas, así que la respuesta para encontrar el amor también está en Internet, o sea, y para mí funcionó. Que es un prejuicio mío decir que los que usan las redes sociales para buscar pareja son los solitarios impenitentes, incontrolables. Eso es mentira. Eso es lo que están de última, todo el mundo. Hoy por hoy, una de cada 8 parejas que se conocen y se casan por Internet, se casan. Así que es un juego de números. Amplías la base de datos, tenés más chance de poder sacar aquella pieza preciosa, el pescadito ideal para casarte y para conformar una familia. Ese pescadito ideal tuyo es ruso. El mío es ruso. ¿Tiene que ver también con Internet? Tiene que ver con Internet, es un emprendedor tecnológico, es un rocket science, un científico de cohetes que es también mi socio tecnológico. O sea, el día entero ustedes están hablando de esto, de algoritmos, de empresas, de emprendimiento. Todo el día. Yo no podría, Lo de esta mujer fue amor a primera búsqueda, a primer clic, como señaló una revista en su día. Fue literalmente amor a primer clic. Es así, pero bueno, tuve suerte porque en el primer clic encontré una perlita como esa y no la iba a dejar escapar. ¿Te ha salido bien la cosa? Salió maravilloso. Datos de Silvina Boschini, es una emprendedora de Endeavor.org, que es una suerte de club muy selecto, es una especie de club de elegidos, eso sí, sin fines de lucro, que apoya a emprendedores de alto impacto en todo el planeta. Para que tenga una idea, cada año Endeavor evalúa más de 45.000 aspirantes, o sea, 45.000 aspirantes que quieren que les echen una mano. Exactamente es así, ¿no? Exactamente. Evalúan a muchísimos candidatos alrededor del mundo. La misión de Endeavor es seleccionar a través de un proceso de muchos niveles y apoyar a emprendedores para que lleven sus compañías al siguiente nivel, pero que cuando lo hagan tengan también una visión de ayudar al otro, ¿no? De lo que sería el paid forward, el darle una mano a otro para que otro lo haga. Que sea una cadena. Exacto, la cadena de favores. Más de 500.000 puestos de trabajo han creado ustedes en los últimos años. Sí, sí, la organización ha creado cantidades de trabajos, no solamente en América Latina, sino también ahora lo han extendido a Europa del Este, a Asia, y siguen creciendo ahora también dentro de los Estados Unidos. 7.700 millones de dólares han facturado. ¿Cómo alguien que nos está viendo, digamos, en la Patagonia, en Machu Picchu, en Cochabamba, y quiere probar suerte como emprendedor, cómo puede conectarse a Endeavor, cómo puede conectarse a Silvina Boschini? ¿Qué hay que hacer en el mundo de hoy para hacer lo que tú haces? Lucir como tú luces y ganar como tú ganas. Bueno, vamos a ir por parte. Conectarse con Endeavor, tienen que ir a endeavor.org y tienen que aplicar o tienen que conseguir que alguien los recomiende para comenzar el proceso de selección. Que tener un proyecto en mano, bueno. Claro, sí, sí. Tienen que tener un proyecto que esté ya encaminado, que ya tenga cierto volumen y que necesiten, y que estén en un punto clave donde necesiten ayuda para poder escalarlo y poder llevarlo a volumen o a global o lo que sea para poder expandir el negocio. Así que esa es la mejor manera. Aquí en Miami hay una oficina bien interesante que lidera
crecimientos en áreas de gastronomía, tecnología, en áreas también de marketing digital para emprendedores y que los ayudan muchísimo, pero también hay en toda América Latina y bueno, es un... ¿Y hay chicos latinoamericanos metidos en eso? ¿Hay muchos chicos? Sí, 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 por supuesto. De hecho, la directora general aquí de Endeavor en Miami, Laura Maidón, es mexicana y está apoyando no solamente a chicos, sino también a chicas, porque las mujeres emprendedoras hacen una enorme diferencia, no solamente por otras mujeres emprendedoras, sino también en contribuir con muchísimo éxito a la riqueza de sus países y en promover a otras mujeres. Además, yo siempre digo que la visión de la mujer es totalmente distinta, gracias a Dios, de los hombres. Yo siempre me he llevado mejor con las mujeres. O sea, prefiero que me dirijan las mujeres, que me griten las mujeres, que me sopapeen las mujeres, que me sopapeen los hombres. Y además, ustedes son más organizadas y casi siempre más generosas. Sí, yo creo que en términos generales, sí, las mujeres trabajamos mejor en equipo. Cuando se dedican, como estamos acostumbrados a que todo nos cuesta un poquitito más. Algunos dicen el doble, ser considerado la mitad de bueno. Pero como se dice por ahí, tratamos con mucho más entusiasmo y tratamos también de ayudar a otras, de poder elevar, y cuando las mujeres llegan a puestos de dirección también promueven a otras mujeres y hacen que este círculo virtuoso genere una dinámica que es buena para la empresa, para el emprendedor, para los países y también para que haya diversidad y haya más mujeres en el mercado laboral y también en emprendimientos. Voy a revisar algunos datos de tu vida. En 2003, Silvina Boschini dejó una muy requete buena posición en Visa para probar suerte de modo independiente. ¿Cómo y cuándo empiezas a interesarte por el mundo de las nuevas tecnologías? ¿Y por qué dejas Visa? ¿Y qué pasa con tu familia cuando dices, me voy de Visa? ¿Qué pasó? ¿Tenías pareja en ese momento? No tenía pareja. Me interesé por el mundo de las tecnologías, sobre todo las tecnologías innovadoras, porque fui parte de un .com. ¿Te acuerdas, Camilo? Claro, que eso empezó muy bien y después reventó. Reventó. Ya, ya. Bueno, yo era parte de la primera ola de los .com, era parte del equipo de liderazgo de Patagon.com, que fue el startup, como se decía en aquella época, que tuvo tal vez la mejor historia de América Latina, pues se vendió en casi 800 millones de dólares al Banco Santander. Ahí obviamente aprendí lo que era sentir que se podía cambiar el mundo, que es la gran pasión que tenemos los emprendedores, de hacer algo que rompa el statu quo. Y eso se hacía a través de hacer que la gente pudiera hacer banca por internet. Entonces, ahí comenzó mi pasión. Explotó la burbuja, fui a trabajar a Visa y, por supuesto, esa pasión por llevarme el mundo por delante seguía. Claro que cuando tienes pasión por llevarte el mundo por delante y vas a grandes corporaciones, te puede llevar a ti. Te puede llevar un par de puertas o un par de paredes por delante también. Así que, bueno, ahí me di cuenta que mi mejor atributo, que era esa pasión por cambiar las cosas y por innovar, iban a estar mejor atendidas si creaba una compañía que circulara y que estuviera construida sobre la premisa de la innovación y de cambiar las cosas, y para eso tenía que empezarla de cero. No me gustaba cómo trabajaban las otras, dije, voy a armar la compañía para la que quiero trabajar. Ojo, no es un caso único, mucha gente lo ha hecho, ha dado portazos, se ha ido y le ha ido bien. No digo que lo hagan, no digo que lo hagan, piénselo bien, pero a veces hay que saltar. A veces hay que saltar. A ver, si ahora me preguntas qué haría, yo haría lo que hace un muy buen amigo mío que se llama Patrick McGuinness, que tiene un libro que se llama The 10% Entrepreneur, el emprendedor aquí al 10%. Estuvo aquí el gringo. Sí. El gringo, bueno, el gringo que habla argentino, hasta me rectificó en español, me dio a traducir cosas, claro. Bueno, Patrick es un tremendo emprendedor y un gran autor, y el consejo que da es el consejo que le daría a aquellas mujeres o a aquellos hombres que estén ahí. Trabajen en un proyectito en el costado, háganlo crecer, vayan probando, porque la vida del emprendedor, Camilo, es durísima, es muy, muy, muy sacrificada. Y mejor ver si va funcionando cuando se tiene un ingreso, porque se dejan muchas cosas sobre la mesa. Lo que dice es coger el 10% de lo que ganamos, metérselo al proyectico, a ver qué pasa, y si crece, crece, y si no, pero no quemar todas las naves. ¿Internet sigue siendo un mundo de hombres? Sigue siendo un mundo de hombres, y esperamos con G-Works cambiar un poquitito esa dinámica. Vamos a ver eso después. Haciendo que haya más mujeres. Pero sí, lamentablemente todavía no estamos donde queremos estar. Ojalá que pueda cambiar prontito. ¿Sigue siendo un mundo de hombres chiflados? El estereotipo de Steve Jobs, pero sigue siendo de gente chiflada, nerdos, loquitos, así. Hay de todo, hay chiflados también. Fuera de internet. También fuera de internet. Para una mujer como tú, entrar, tumbar esa frontera que separa hombres y mujeres en el mundo de internet, me imagino que tiene que haber sido difícil. Sigue siendo. Sí, sí, sí. Nosotras trabajamos el doble, nosotras las señoritas que estamos en el mundo profesional y sobre todo en tecnología, porque es un mundo de caballeros y
a veces cuesta. Porque es un mundo de hombre. Qué bonito. Mundo de caballeros. A lo mejor no todos van de caballeros, pero lo dejamos ahí. Porque es un mundo de hombres, algunos de los cuales parecen ser caballeros. ¿Por qué? Algunos de los cuales parecen ser caballeros. Creo que tiene que ver con la forma en que se hace el trabajo, que hace que, por ejemplo, en los Estados Unidos, una de cada dos mujeres abandone su trabajo porque no puede balancear vida personal y profesional. Entonces, no llegan a puestos directivos porque en la mitad del camino el sistema, de alguna manera u otra, las expulsa. Entonces, hace que sea mucho más difícil para las otras porque la naturaleza humana hace que uno promueva dentro de su estilo, de lo que se siente más identificado. Pero bueno, estamos trabajando sobre eso y esperemos que cambie pronto. También hay un tema, querida. En el estudio de las humanidades, las mujeres, no sé por qué, se van siempre más a las humanidades que los hombres. Las matemáticas siguen siendo, o sea, todavía ustedes son muy susanitas ante las matemáticas. ¿En serio? Y la responsabilidad la tienen los papás, Camilo. Los papás que criamos hacia nuestras hijas. Es verdad. Cuando son niñitas te dan una muñeca o te dan un cochecito. Exacto. O te dan una cacerola. Entonces, exacto, eso predispone. Y yo lo que siempre digo, y se lo digo a mi hermana que está criando increíblemente bien a mi hijadita Bianca, es que entrenen a las niñas para ser princesas, pero de las princesas que construyen castillos. Después que inviten al príncipe, que le sirvan el té. Aún cuando lo decoren, pero que lo construyan. Exacto, que sean princesas ingenieras de las cuales pueden construir sus propios castillos. Me ha recordado a una persona que yo estimo mucho, que respeto mucho, porque he aprendido mucho a su lado. Su hija es una especie de genio, diseña y construye robots. Y él al principio le parecía muy raro eso. Me decía, eso no es cosa de hombre. Digo, no, es de gente inteligente, porque yo soy hombre. Yo con un robot no podría. A lo mejor con una sabuda de tejer me va mejor que haciendo un robot. Pero bueno, 3 minutos de publicidad y vamos a hablar de SheWorks, la nueva aventura tecnológica en la que está implicada ahora Silvina Moschini. Y vamos a tratar de adivinar o de investigar qué podría ser la Casa Blanca y el alto poder político de Estados Unidos en una aventura como esa. ¿Me esperan? Mejor.